atreves a entrar de ese modo? Ya llegó la diligencia. ¿Y hablaste con el mensajero? No pude. Un espía del gobernador venía en la diligencia también. ¿Un espía? Hiciste bien entonces. No hay que correr riesgos ahora. Aunque creo que el mensajero me trae la respuesta que he estado esperando. Y respecto al espía del gobernador, hazlo desaparecer. Sí, en realidad es bonita, Hernando. ¡Don Diego! Disculpa. Tome el mando y lleve la tropa de regreso al cuartel. Yo estaré en la taberna. Sí, sargento. Bueno, don Diego, ¿no nota usted algo? Se ve usted muy bien, sargento. No, yo me refiero a otra cosa. Mire, ya no me ajusta tanto. Ah, bajó de peso. Sí. Pero, según oí, le dijo usted al cabo que iba a la taberna. Oh, tomaré un refrigerio mientras llega la hora de almorzar. Como usted sugirió, don Diego, tome un desayuno muy ligero. Pero, sargento, le he dicho a usted 100 veces que usted no debe... ¡Ay! ¿Qué le pasa a ese hombre, don Diego? Está muerto, sargento. ¿Lo conoce? No. Seguramente llegó hoy en la diligencia de San Pedro. Debe haber llegado en el barco de ayer, entonces. ¡Indios! ¡Lanceros! ¡A las armas! ¡Sargento García! ¡Diga, su excelencia! ¿Qué es lo que pasa? ¡Los indios nos están atacando! ¿Ha visto usted algún indio? No, pero mataron a este hombre, señor. Lo mataron con una flecha. Una flecha no significa un ataque. Sargento, doble la guardia en el cuartel. Que registren el pueblo y envíeme un reporte. Eso es lo que pensaba hacer. Registren todo el pueblo inmediatamente. Sargento, este es un lugar peligroso para un civil. En mi casa estaré seguro. Este es un lugar peligroso para cualquiera. Yo también me iré inmediatamente para el cuartel. Debo evitar que mis hombres se asusten. Hay un carruaje afuera. ¿Quién ha venido? 3 personas. ¿Las conocemos? 2 mujeres. ¿Bonitas? Ajá. Sí, Bernardo. Otra pluma de águila para nuestra colección. Y esta mató a un hombre. Un hombre que llegó en el barco de ayer. Y lo mataron con una flecha para echarle a los indios la culpa. Fíjate bien. Observa cómo fue cortada. Y esta otra... es la que tenía la mano rojas cuando lo mataron. Ajá, es cierto. Cortada de este modo significa muerte segura. ¡Diego! Me pareció oírte llegar. No quise molestarte, padre. Me pareció que tenías visita. Ah, don Francisco Montes. Don Francisco, pero... creí que estaba enfermo y no hacía visitas. Su hija regresó. ¿Su hija? Magdalena vino de México. Supongo que habrás oído decir que es muy hermosa. Sí, he oído algunas otras cosas. Ah, siempre una mujer hermosa y rica será motivo de habladurías. Que un caballero no debe escuchar. Muy bien, padre. Ya que no es asunto mío, no las escucharé. Sí, es asunto tuyo. Invité a mis amigos para que vengan a celebrar mañana el feliz retorno de Magdalena. Don Francisco y yo hemos convenido en que tú le muestres el pueblo. Y tú y don Francisco habrán pensado también de seguro en nuestro matrimonio, ¿verdad? Mira, hijo, debes casarte. No viviré mucho... y quiero ver a mis nietos corriendo aquí. El rancho Montes es muy grande. Sería un buen enlace. Oh, entiendo. Quieres aumentar nuestra tierra y nuestra familia al mismo tiempo, ¿eh? ¿No te parece que eres algo irrespetuoso? Cuando veas a Magdalena cambiarás de idea. Padre, la veré mañana. Tengo mucho que hacer hoy. Si no quieres aceptar las responsabilidades de un caballero, sé cortés al menos. Solamente sacrifica una tarde de ociosidad, pues sí hay música. Está bien, papá. Me cambiaré de ropa y bajaré enseguida, ¿eh? Muy bien. Ah, pero escucha, padre. No cuentes con tus nietos todavía. Diego, ¿cómo estás? Don Francisco. Hacía tiempo que no tenía el gusto de saludarte. Te ves muy bien. Gracias. Diego. Ay, me alegro tanto que tú y Magdalena... Diego, supongo que recuerdas a mi hija Magdalena. Era solo una niña cuando salimos de Los Ángeles. Como tú sabes, creció en México, Diego. Es una excelente recomendación para México.
Es muy hermoso. ¿Qué es? No lo sé. La tocaba un músico que andaba por las calles y la aprendí. La melodía es muy bonita. Debías hacer una canción. Hacen falta palabras para una canción. Es verdad, y a mí se me olvidan al verte. Sin embargo, quisiera decirte algunas. ¿Cuáles son? Bienvenida, Magdalena. Realmente me siento en mi casa ahora. Pero no deja de alegrarme que no hayas visto lo fea que me veía cuando estaba creciendo. Aquí nos hubiéramos divertido juntos. ¡Diego! Tú querías llevar a Magdalena a dar un paseo por los alrededores del pueblo. Mi padre me adivina el pensamiento con mucha precisión. ¿Sería posible que comiéramos algo antes de irnos? Que me sirvan a mí también, ¿eh? Mi tía nos acompañará, por supuesto. No sería prudente ir solos porque ahora ya no somos niños, Diego. Es verdad, somos mayores. Y deben vigilarnos. Don Diego, dígame, ¿usted cree que enviarán un nuevo comandante? Pues no sé decirlo. ¿Qué averiguó del crimen de esta mañana? Aún estamos investigando. Es un hermoso día, sargento. ¿No le gustaría ir a dar un paseo con una linda dama? ¿Con una dama? Oh. ¿Lo dice en serio, don Diego? Es muy hermosa. ¡Qué cabello! Y su cara es algo... No me refiero a la señorita Montes, sino a su tía, la dama que va en el asiento de atrás. Creí que usted era mi amigo, don Diego. Doña Inés es una dama encantadora. Acabo de recordar que tengo mucho trabajo. Sargento, no debe olvidar su ascenso. No es suficiente ser un buen soldado. Hace falta posición social. Escuche, como esposo de la viuda más rica de todo el pueblo de Los Ángeles, su posición será irreprochable. El hombre que llegue a ser el esposo de doña Inés será un hombre afortunado. ¿Sabe, don Diego? Me parece que el verdadero afortunado es su difunto esposo. Doña Inés, él es el sargento García, comandante del pueblo, magnífico soldado y desde ahora su admirador. Encantada de conocerlo, señor comandante. ¿Me disculpan un momento? ¿Atraparon al asesino? ¿Qué fue lo que viste? Lo sepultaron. ¿Quién ordenó? El sargento García, ¿eh? Eso quiere decir que el caso quedó cerrado. Bueno, Bernardo, te veré luego. Sí, es cierto, doña Inés. La vida del soldado es una vida de sacrificios. Su tía es en verdad comprensiva, señorita. ¿Y es verdad que hoy asesinaron a un pobre hombre aquí en el pueblo? Sí, desgraciadamente es verdad. Suba, sargento. Ay, me alegro que venga usted con nosotros, señor comandante. Con un soldado a mi lado me siento segura. No hay ninguna duda. El sargento en verdad es un hombre que pesa. ¿Qué te parece este paisaje? Oh, es muy hermoso. Realmente encantador. ¿Por qué nos detenemos, don Diego? Para admirar el paisaje. Sí, es muy hermoso, muy bonito para día de campo. Pero no trajimos comida. ¿Eh? ¿Qué quiere decirme, don Diego? No se olvide de su ascenso. Ah, oh, sí, sí. Yo venía a nadar aquí cuando era niño. Parece que hace mucho tiempo de eso. Me gustaría mucho venir a nadar alguna vez. Oh, pero sé que mi padre nunca me lo permitiría. Tía Inés, oh, a sus años. Bueno, digamos que yo tengo un poco de culpa en eso. Comandante, qué atento es y qué gentil. Es usted un soldado con alma de poeta. Señora, no piense que porque soy soldado no sé apreciar las cosas lindas. Estoy segura de que es usted muy valiente. Pues... Y muy modesto. Comandante, mañana en la noche don Alejandro va a ofrecer una fiesta en honor de Magdalena. Y habrá baile, claro. Usted sabe bailar, ¿no? Todos los oficiales bailan.
Por supuesto que bailo cuando los pies no me duelen. Tiene que prometer que usted será mi pareja, comandante. Es muy extraña la forma en que cambian las personas y las cosas. Aún sin conocerme, habías decidido que no te iba a gustar. Oh, ¿cómo lo sabes? ¿Ahora qué piensas? Pues que las decisiones también cambian. ¡Don Diego! Me parece que no es muy oportuno el sargento García. Doña Inés dice que debemos volver ya. El comandante García tiene hambre y eso es muy comprensivo en un hombre tan dinámico. Es maravilloso, es su buen apetito. No crea que como demasiado. Es solo que me gusta comer a mis horas. Es cierto, el estómago del sargento es como un reloj. Ahora la veo muy feliz, señorita Montes. Pero esta mañana, cuando llegó de la diligencia de San Pedro, pensé que no le gustaba mucho nuestro pueblo. De modo que llegaste ayer en el barco. ¿Tuviste buen viaje? Sí, aunque fue muy largo. Hoy la casualidad me puso frente a otro de los pasajeros. ¿Otro de los pasajeros? Sí, un hombre no muy alto y con bigote a la francesa. Ah, el señor Mendoza, sí. Sí, exactamente. Lo asesinaron. ¿Qué? Con una flecha. Sargento, creo que resulta peligroso andar por las calles del pueblo, aún durante el día. Oh, perdón, Magdalena. Yo no sabía que era amigo tuyo. En verdad lo conocía poco. En un barco se hace amistad con todos. Se hace tarde, creo que es mejor que regresemos. Y gracias, Diego, por este paseo tan instructivo. Ha sido muy instructivo para mí también. Bienvenido, Excelencia. Asuntos oficiales me detuvieron hasta esta hora. Buenas noches, don Francisco. Señor. Quiero ofrecerle mis felicitaciones y mis condolencias. No entiendo, Excelencia. Ha recuperado a su hija, pero por la forma en que la cortejan los jóvenes del pueblo, la perderá pronto, lo sé. ¿Podría disfrutar el placer de conocer a tan bella señorita? Por supuesto. ¡Magdalena! Su Excelencia, el magistrado del rey, desea conocerte. Disculpa. No me equivoqué cuando te dije que era muy hermosa, ¿eh, Diego? No, padre. No te equivocaste. Pero es muy sencillo, de veras. Dos pasos a la izquierda, dos a la derecha y otros dos a la izquierda. No lo olvidará, ¿verdad? No, yo lo recordaré muy bien, pero mis pies, ¿quién sabe? Hace mucho calor. Permítame. Gracias. ¿Trajo usted algo para mí? Es sordomudo, no tenga cuidado. Dígame, ¿por qué mató al señor Mendoza? La espiaba por orden del gobernador. ¿Lo sabe? Aún no, solo lo sospecha. ¿Por qué matarlo entonces si él no...? No estamos jugando. Ahora haga lo que se le ha ordenado. Debe ser amable con el magistrado. Ofrézcale una copa. Pero don Diego, ahora no estoy... debe olvidar su ascenso. Con su permiso, doña Inés, un asunto oficial. No quiero tomar nada ahora, gracias. Quítate de mi camino. Disculpe. Mil perdones, su excelencia. No hay cuidado, pero dígale que no quiero tomar nada a este idiota. Bernardo se irá enseguida.
Oh, ahí viene el sargento García. Su excelencia, qué magnífica velada. Creo que bailaría toda la noche sin parar. Vino, música, vino, sargento, alegría, vino. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Pues tengo mucha sed. Gracias por preguntar. Sargento, debe disculparme. Ahora tengo prisa. Pero, su excelencia, una copa tan solo. Ande. Sargento, ¿pero qué ha hecho? Acabo de deshacerme de este idiota. Pero, excelencia, la verdad es que yo pensé... ¿Usted pensó? ¿Desde cuándo lo hace? Oh, perdón, su excelencia. No sé qué tengo hoy. Pero si van a tomar algo, con gusto les acompaño. Ya no voy a tomar nada. Con su permiso, señores. Don Diego, creo que yo no le simpatizo. No importa, ahí lo espera su ferviente admiradora. Ah, aquí estás. Diego, iba a hablar con don Francisco. Ya que nuestros amigos están aquí, ¿no sería bueno anunciar el compromiso? No, padre. ¿Se marcha ya, su excelencia? Oh, no. Es que había olvidado algo en mi carruaje. Pero, Diego, hace un momento parecía que tú y... Créeme, padre, ese anuncio sería prematuro. Ya es tarde y la fiesta ha durado demasiado. Con permiso. Buenas noches, Diego. Diego, puedes visitarnos cuando tú gustes. Se va a sorprender, señor, de lo pronto que me verá. Harry. Don Alejandro, esta ha sido en verdad una velada deliciosa. Su excelencia la ha honrado con su presencia. Ahí va el asesino. Cuando corté la pluma pensé que era su sentencia de muerte. Y fue la de Magdalena. Yo sé que ella es culpable, pero no quiero que muera. Sí, mi amigo, en silla tornado. ¡Diego! Su excelencia quiere probar nuestro sabroso Madeira. Pero su excelencia debe estar muy cansado. Oh, no. Me gustaría tomar Madeira. ¿Y usted, sargento, quiere tomar un poco? Gracias, don Alejandro, pero debo ir a... Quiero decir, tendré el privilegio de llevar a la doña Inés a su casa. Oh, lo esperaré, comandante. ¿Quién puede resistirse a los deseos de un hombre como usted? Entonces... ¿Quieren pasar a la sala? Don Diego, ¿podrían darme un poco más de pollo? Sí, Bernardo se encargará de todo. ¿Y habrá arroz todavía? Sí. ¿Y esa salsa tan deliciosa? Sí, le servirán la cena completa, sargento. Gracias, don Diego, gracias. Sargento, ¿quiere servir el vino, por favor? Desde luego, don Alejandro. ¿Quieren disculparme? Tengo jaqueca. Diego, perdónenme. No hay mejor remedio para la jaqueca que el Madeira. Eso es lo malo, excelencia. He tomado demasiado Madeira. Ahí tiene, sargento. ¡Oh! Ya está Diego. Aquí la cena. Son nuestros invitados. Anda. Podríamos pensar que don Diego tiene una cita si no hubiéramos visto a la linda joven irse con su padre. Tomemos el Madeira. Por el rey. Discúlpenme, tomé demasiado. Necesito un poco de aire. Tendrás que tomar mi lugar. No como Diego. ¡Sigue! ¡Arre! 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 ¡Arre!
Con permiso, me hace falta para acompañar este delicioso pollo. Claro. Sargento, ¿no sería mejor que se pusiera un embudo en la garganta? Este es el mejor Madeira que he tomado desde que vine a California. Mi hijo es un experto en vinos. Diego, ¿cuál es tu opinión de este Madeira? Me temo que esta noche don Diego no querrá dar su opinión. No es nada serio. Pero llévelo con un doctor. No sé cómo agradecérselo. Y después que haya visto al doctor, tome el primer barco. Su complot ya ha causado la muerte de un hombre. Pero al menos ahora sé que también tienen cómplices en México. Señor Zorro, ¿qué significa esto? Me parece que se aburría mucho en la capital su hermosa hija. Le hacía falta diversión. Debe creerme, yo no sabía que alguien iba a morir. Un hombre fue asesinado y esa pluma que entregó pudo haberla matado a usted. ¿Por qué no dejó que acabaran conmigo? Eso es algo que en verdad ni yo mismo puedo explicarme. Magdalena. Espera, padre. Adiós, Magdalena. Delicioso, don Alejandro, pero es tarde. Debo irme ya. También yo. Sí, ya es muy tarde. No debió haberme detenido hasta esta hora. Es usted un hombre muy malo. Diego, buenas noches. Ya nos vamos. Diego, ¿acaso no me oyes? Ah, estaba dormido. Ay, Diego, qué lástima. ¿No escuchaste las emocionantes aventuras que nos relató el comandante García? ¡Ay, sargento García! Creo que me voy a desmayar. Yo también. Bernardo, no hagas tanto ruido. Como él es sordo, piensa que nadie oye. Pero don Diego sí le estaba allá, Bernardo, así que... quisiera deshacerme de él, pero hay cosas que no puedo hacer yo mismo. ¿Te sientes mejor, hijo? Sí, la siesta me hizo bien. Aunque soñé algo en verdad horrible. Soñé que venía corriendo velozmente hacia aquí y... estaba seguro que aún así iba a llegar tarde.